¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, por fin la gente de Morelia utiliza sus redes sociales para dar el anuncio oficial de que van a cambiar de sede a Mazatlán, Sinaloa. Vamos a leerlo tal cual, vamos a ver los puntos más importantes que podemos encontrar de todo esto. Dice, Atlético Morelia anuncia su cambio de sede a Mazatlán, Morelia, Michoacán, a 2 de junio del 2020. El Club Atlético Morelia, SADCB, dio a conocer el inicio de los trámites ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para cambiar de sede a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por primera vez en la historia, el fútbol de la máxima categoría de nuestro país arribará a Mazatlán, uno de los puertos importantes en Latinoamérica, con un proyecto innovador que buscará impulsar el espíritu incansable de los sinaloenses. Obviamente, ya vienen los siguientes paros, ya es puro choro. Hasta acá digamos que es los más importantes. Bueno, el agradecimiento obviamente a toda la afición de Michoacán. Tendríamos que estar empezando desde aquí. Que es de, incluso yo que pienso que hubieran debido empezado con eso, ¿no? El agradecimiento a toda la afición de Morelia. Pero ahí va, mira. El agradecimiento y respeto del club con la ciudad de Morelia y los michoacanos perdurarán por siempre. Monarcas Morelia fue parte de la historia contemporánea de la ciudad. Le pertenecen a Morelia y su gente los trofeos obtenidos y el nombre de Monarcas. Hombre, a la gente nunca le gustó el nombre de Monarcas. Esa fue una bobada inventada por ustedes. A la gente jamás le gustó el nombre de Monarcas Morelia. El equipo siempre había sido reconocido como Atlético Morelia. Dice, los cambios de sede se han dado en distintos clubes y equipos profesionales en todo el mundo. Estos son parte natural de todo deporte. La mudanza a Mazatlán, aunque difícil, dará viabilidad de largo plazo a una organización comprometida con el deporte. A partir de la próxima temporada, Mazatlán será nuestra casa. Vamos con la ilusión y el compromiso de hacer crecer el fútbol y arraigar al equipo en la comunidad. Entonces, este es el comunicado oficial. Insisto mucho que le dedicaron muy poquitos párrafos. Muy poquitos párrafos a una afición que los acompañó por más, una afición al cual el equipo le perteneció por más de 70 años. TV Azteca se hizo del equipo en 1996. Entonces, yo creo que al final de cuentas puede haber muchos sentimientos encontrados con todo este comunicado que está sacando. Insisto mucho, yo creo que al final de cuentas el agradecimiento tendría que haber sido primero para la afición como tal. Que ponerlo hasta abajo nada más y dedicarle solamente un pequeño párrafo y decir que el nombre de Monarcas le pertenece a la gente de Morelia es también algo bastante, bastante grosero. Insisto mucho, Monarcas jamás le gustó a la afición. Jamás le gustó a la afición como tal. Ese fue un invento que se crearon la gente de TV Azteca. Entonces, ahí está, señores. Comunicado oficial por parte de, ahora sí, el Atlético Morelia, ¿no? El Atlético Morelia. Vamos a ver cómo les termina yendo en esta nueva casa. Que va a ser Mazatlán, Sinaloa, el este Mazatlán FC. Cuídense mucho, en la descripción voy a estar dejando la cuenta de Twitter de Monarcas Morelia, Fuerza Monarca, y vamos a ver qué es lo que depara en el futuro con esta nueva franquicia que van a hacer en el fútbol mexicano. Cuídense mucho, hasta luego.